Clases. Hello. Hi, good evening. Hi, good evening. Good Manuel. Evening. How are you doing? Hi. Fine. Fine. Okay, fine, Janet. Okay, excellent. And the rest of you, how are you doing? How's everything? Okay, I hope that everything is going well. Yesterday we stopped where we were supposed to study the possessives. Is it that some of you have been working on the platform? This is excellent. So we're going to start now by watching the video about possessives, and then I'm going to explain a little bit more and we are going to exercise. Exercise. Okay, this is the video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella.
object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-worker's computer is white. His computer is white. Okay, so what can you mention about the video? What can you say about the video? What did you understand from the video? Is it easy, difficult, or you need more explanation, you need more exercises, or what can you tell me about the video? Más example. More examples, okay. But what else did you... Can you say? Jessica? Yo sí quisiera que me aclarara lo de los adjectives, sí lo entiendo, pero lo de los pronouns no sé cuándo voy a utilizarlos. The pronouns, okay, it mentioned the pronouns. Menciona los pronombres porque están... ¿cómo decirle? Relacionados al possessive que vamos a utilizar. Les voy a pasar la presentación para ilustrar un poco mejor de lo que estoy hablando. Veamos. Okay, here. Okay. So, about this, the pronouns are related to the possessive. Los pronombres están relacionados a los possessives. Los pronombres decimos I, you, he, she.
que por eso los mencionaba el Mr. Science en el video. Si yo voy a hablar de algo que me pertenece a mí, que soy la primera persona, el pronombre para referirme a mí es yo, ¿verdad? En inglés es I. Cuando yo hable de alguna pertenencia mía, voy a utilizar my o voy a usar mine. Si hablo de algo que te pertenece a ti, el pronombre es you. Si yo voy a hablar de algo que le pertenece a usted, el possessive adjective que voy a utilizar es your o yours. You. Si es algo que le pertenece a él, el pronombre personal es he, ¿verdad? Cuando yo voy a hablar de él. Pero si voy a hablar de sus pertenencias, de él, el adjetivo posesivo sería his, y el pronombre, pues ahí no varía, es his igual. En ese sentido es como se van relacionando. Si hablo de algo que le pertenece a ella, ella decimos she. Pero si voy a hablar de algo que le pertenece a ella, voy a utilizar her si es possessive adjective. Y si es possessive pronoun, voy a utilizar hers. Si el pronombre, si yo me quiero referir a algo de nosotros, a mío y de ustedes también, como decir nuestra clase, nosotros es we. El pronombre personal es we, nosotros. Si quiero referirme a algo que nos pertenece a nosotros, voy a utilizar our si es adjective. Y si es pronoun, ours. Si es algo que le pertenece a ellos, el pronombre personal es they. Si me refiero a algo de ellos, voy a utilizar their si es possessive adjective y si es possessive pronoun, theirs. Así es como va, vamos viendo esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Todos estos, estas tres formas, adjectives, pronouns y names, son para indicar que algo nos pertenece. La diferencia es gramaticalmente la estructura, a dónde lo vamos a colocar, aunque el significado no varía mucho, siempre estamos hablando de algo que nos pertenece. En español sería algo más o menos como decir, estos son mis calcetines, estos calcetines son míos, míos, ¿ya? Algo así funciona. Nada más que si se fijan lo que decía en el video, los possessive adjectives van seguidos del objeto o del nombre. No puedo decir estos son mis. ¿Mis qué? Necesito nombrar el objeto después. These are my socks. En cambio, si voy a mencionar el pronoun, el objeto va a ir antes, ¿ya? Y el pronoun al final de la oración. These socks are mine. Y la estructura, la escritura casi que varía poco. La más notable es my, que cambia a mine. Yours solo va con S acá, yours. His se mantiene. Her acá cambia con S. Our, ours, their, theirs. This is con possessive adjective, possessive pronoun. Ahora, hay otra manera de expresar posesión y es utilizando el nombre y una contracción. Aquí, este apóstrofe con S no es verbo be. Ese, cuando lo pegamos al nombre, ese apóstrofe, esa contracción, si lo pego al nombre de la persona es porque voy a mencionar una pertenencia de esa persona. Esto es bien común verlo en, ¿cómo se llama? En nombres de restaurantes, right? Yo puedo decir the car of Carlos, pero no es común, no es usado decir así. Si yo lo traduzco, dice el carro de Carlos, usando of, pero no se hace, mejor no. Entonces, voy a utilizar el nombre de Carlos y le voy a agregar la contracción. Como ya el nombre termina en S, no le voy a agregar otra S. Solo el apóstrofe. Carlos Carr. Y aquí ya estoy. Esto me está indicando que es a él a quien pertenece el carro. ¿El carro de quién? De Carlos. Carlos Carr. Y puedo decir Carlos Carr is red. Vaya, el carro de Carlos es rojo.
Carlos car is red. Podemos mencionar en algunos negocios también se utiliza, por ejemplo, puedo decir Guadalupe. Guadalupe es el nombre, right? Voy a agregar la contracción con la S para indicar a quién pertenece, perdón, salón. Guadalupe salón. Esto es para indicar que es de ella. El salón de Guadalupe, diría, right? La panadería de Pedro. Pedro's Bakery. Y ahí, pues, podemos ir utilizando, ¿verdad? Puedo decir, Janet's house is beautiful. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo, Janet's house is beautiful. La casa de Janet es bonita. La casa de Janet es bonita. O puedo decir, her house is beautiful. Ahí el possessive es el su de ella y va a ir seguido del nombre. Her house is beautiful. Y así vamos, podemos hacerlo de cualquiera de esas tres maneras. ¿Hay preguntas hasta acá? Carlos, levantó la mano Carlos. Dígame, Carlos. Sí, teacher. Entonces, como ahorrarnos del escribir o especificar de quién es cada cosa, podemos utilizar toda esa contracción para ahorrar tiempo o espacio, puedes decirlo. Sí, si usted puede hacerlo con el nombre, es como lo más fácil, digamos, lo más rápido. Yo puedo mencionar el nombre de la persona y agregarle la contracción con ese. Right? Y luego de qué estoy hablando, right? I can say Carlos' house is very big. Carlos' work is very, is near her house, his house, sorry. O Carlos' job is very difficult, right? ¿Y eso solamente funciona en caso de primera persona o también el segundo o tercero? Eso es para todas las personas, no varía para nada. La única variación es que si el nombre termina con S, como en el caso de Carlos, solo agrego el apóstrofe, la contracción. No, ya no le agrego la S, right? Ok, de acuerdo. Eso es solo cuando los nombres terminan en S, solamente la comilla. Pero si no termina en S, entonces sí le agregamos la comilla y la S para indicar posesión. Veo manitas levantadas de Alexis. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es ya en el momento de la pronunciación, ¿o es solamente por escritura? Por ejemplo, Carlos, con el apóstrofe, no se va a pronunciar. ¿Sería no, no se pronuncia, pero ya es como se entiende que estoy hablando de algo de él. Carlos' job is very difficult. Okay. No hay pronunciación ahí. Y en el caso de Guadalupe, igual, sí. Ahí sí, Guadalupe's salón o Guadalupe's house, Guadalupe's car, Guadalupe's house, Guadalupe's computer. En eso sí suena la S. Ok. La pronunciación es S. Nada más en este caso de Carlos o nombres que terminen en S, no suena algo adicional. Any other questions? No. No more questions? Okay, so let's remind. No sé si le tomaron foto o le van a tomar el cuadrito de la gramática para que lo tengan ahí presente. Yes. ¿Ya? Yes. Okay, so we can exercise here. You can complete the following exercise and you have the two options there. Ahí tienen las dos opciones con las que pueden completar. So, Okay, estoy tratando de mover esto acá. Okay, so you can
see here, you have the two options, right? It says, hey, these aren't. And in this case, I selected our because the name, the object is here. Aquí se seleccionó el possessive adjective porque aquí está el nombre, right? Está después. These aren't our clothes. No podía hacer este porque pues el objeto va mencionado después, right? So, in this case, you're right. Are over there. Are or ours? Ours. First or second? First or second? Second. The second one. Ours are over there. Va aquí el segundo porque ya no veo el objeto. Acuérdense que en este caso, el objeto se menciona antes o no se menciona. Como decía en la explicación el video, los possessive pronouns, el objeto se menciona antes y el possessive va al final o no se menciona el objeto. Y en este caso, tienes razón, las nuestras están ahí. No se menciona el qué, el objeto. So, por eso, possessive pronoun. So, the option is this one. Let's continue with number 2 and 3. Traten de hacer el 2 y el 3 y se pueden ir guiando con la explicación de que tienen ahí previa en el cartelito, en esta. Acuérdense que possessive adjective y luego va el, la cosa de la que estamos hablando, el objeto. Possessive pronoun, el objeto va antes, al final el possessive pronoun o el objeto no se menciona. O va antes o no se menciona. Esas dos cosas pueden recordar acerca de esto. Y en esto, sí, acuérdense que el objeto va después, right? Now, let's continue with number 2 and 3.
Finished? No? No, no. Okay, no worries. No. You start. You have time. Todavía tienen tiempo. Están ahí porque me salí, no sé. Hola. ¿Ya? Yes. Es que se me salí de cámara por buscar la imagen, pero ahí están. Ok, ¿qué es lo que no puede ver ahorita? No, se me salí de todo, pero ya volví a entrar. Gracias. Okay, okay. That's nice. No entiendo la clase, Flor. Creo que vengo muy cansada y no he entendido nada. No sé, lo hice, pero no sé si está bien. Ya vamos a revisar. Este tema quiere mucha práctica, so no espero de verdad que ahorita les salga 100% correcto. El tema quiere mucha práctica. No es algo que no se logre, pero vamos a hacer, si a, le parece, si siente que le salen muchas respuestas malas, y de todos modos, aunque no, quizás sí vamos a hacer un repaso de este tema. Ok. Ya ayer me dieron el tema de las WH questions. Voy a anotar este también. Porque quiere mucha práctica. Entonces, lo que yo hago es que ya cuando nos queda la última semana y ya terminamos todas las secciones, hacemos, lo veo por separado. Vamos a hacer ejercicios solo con possessive adjectives y otros solo con possessive pronouns. Para que, y luego los mezclamos. Y me ha funcionado bien hasta el momento. So, la próxima semana vamos a hacer el repaso. El tema de la sección 5, eso se ve rapidito, es súper fácil. Veo que muchos ya hicieron los ejercicios de la sección 5 sin mayor problema. Entonces nos va a quedar tiempo para hacer una clase de repaso y este tema lo voy a incluir. Ok, ready to check answers. Vamos a revisar las respuestas. Ok, here you have the answers. ¿Dónde los voy a ver si los puedo poner aquí arriba para que? Ok. Ok, so the first one, esta ya la habíamos hecho. Hey, these aren't our clothes. You're right, ours are over there. And then in number two, these aren't my gloves. My gloves. Are they yours? Yours. Yeah. No, they are not mine. Mine. Aquí está el punto, aquí termina la oración. Ahí va. No, they are not mine.
no estamos mencionando el objeto. So, it is mine. Ask Sally, maybe they are hers. Hers. Again, we are not mentioning the, o sea, otra vez no estamos mencionando el objeto, so el possessive pronoun al final. Now, let us continue with number three. Ahí sí, whose, necesitamos la question word, de quién. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? No, they are not their shirts. But these socks are theirs. Punto, ahí terminamos. Lo estamos mencionando el objeto antes, eso, pues, es pronoun. And these shorts are yours. George. ¿Cómo le salieron las respuestas? No le entendía, pero solo dos malas me salieron. Excelente. Dos no es nada. Está bien. Y como le repito, la próxima semana vamos a volver a ver este tema. Y pues sí, ahí lo veo. Había usado en el B del 2, había usado hers y es mine. Ah, es ahí es como ya para. No. Ah, no, sí, la tengo mala. Porque había, sí. Carlos, ¿tiene una pregunta? No, más que todo quería decir, teacher, de que aplicando lo que usted dijo al principio, de que los adjetivos posesivos van antes del objeto y los pronombres pues van después del objeto, o si no se mencionan, pues resulta mucho más fácil captar la idea de cada es la oración, la verdad. Esa es una clave que les ayuda un montón. Gracias, Carlos. Gracias. Y a mí me ayuda que también ustedes me digan qué es lo que les funciona. Janet, dígame. A mí la que me costó fue la 3, la de whose y yours. La verdad que ahí no, como es de primera, me costó identificarlo. Ajá, es como lo que habíamos visto, que esta es una pregunta. Acá tengo el signo de pregunta, pero necesitaba la palabra, ¿de quién? Whose. Para preguntar, ¿de quién son estas camisas? Whose t-shirts are these? ¿Ya? Y luego, pues, ya irle siguiendo el hilo a la conversación. Pero sí, esto, qué bueno que me lo menciona. Voy a tratar de incluir ejercicios parecidos a estos para irles explicando y que trabajen más en ello. ¿Alguien más? Ok, si no hay más, nos vamos a mover al siguiente tema. No sé si ya puedo pasar esta slide. ¿Puedo pasarla? ¿O van a tomar captura o algo? Ya la tomé. Ok, perfect. So, I'm going to continue. Weather and seasons around the world es otro tema que tenemos aquí en la 4.8. Weather and seasons around the world. So in this case, we are going to be discussing about weather. ¿Qué significa weather? Clima. 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 And seasons? Estaciones. Estaciones. Las estaciones. Ajá. So, esto es básicamente vocabulario y se los voy a presentar acá para no ir al video porque eso nos va a quitar un poco de tiempo. Lo que sí les voy a poner en el video va a ser la conversación. Y así pues ganamos un poquito de tiempo, solo que esto no me está obedeciendo. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Yes, teacher. Sí. Ok. Yes. Yes. Ok, weather and seasons around the world. Esto a veces tiende a ser confuso, pero lo vamos a explicar. ¿Así? The spring, what is spring? Spring? Spring es primavera. Spring. Primavera, ahí lo pueden anotar. ¿Qué significa? Spring es primavera. En primavera en Brasil normalmente es warm and very sunny. What is the meaning of warm? Cálido. Cálido. And sunny? Soleado. Soleado. Ajá. So when you cuando le pregunten how is the weather in El Salvador? How is the weather in El Salvador? Ah, the weather in El Salvador is very sunny
And it's hot, warm. Oh, you can hot. Say it's hot también. Acá está. En okay. South Korea, cuando es summer, ¿qué significa summer? Verano. Verano. Entonces, a veces la gente por eso se confunde, porque si usted ve summer, nosotros aquí, nuestro summer, nuestro verano es sunny and it's warm. Pero en South Korea, en verano dice it's raining. Lluvioso. Es lluvioso, it's hot, caliente, and humid. Húmedo. Ajá. Okay, moving on. In the U.S., when it is fall, fall significa otoño. It's fall in the U.S. When it is fall in the U.S., the weather is cool, it's cloudy, and windy. When we refer to cool, estamos diciendo es fresco, ¿verdad? Mm-hmm. Es fresco. Cloudy se refiere que hay, está nublado. Está nublado. Y windy está haciendo viento, right? That's it. Questions so far? Yes. Okay, ¿hay alguna pregunta? Okay, seguimos. Winter. What is winter? Invierno. 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 It's winter in Russia. Ahorita vamos a ver cómo es el invierno en Rusia. It's snowing. Está nevando. Wow. And it's very cold. Es frío. Okay, that is vocabulary. What you can do with vocabulary is to practice. Lo que se puede hacer es practicar, ¿verdad? Con el vocabulario. Y a tratar de aprenderlo. Now, the conversation here, it's basically, we're going to listen to the audio so we can practice it later. Oh, I think it's this one. Creo que aquí es donde nos aparece. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation, "It's very cold," which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, so we're going to practice that conversation. And before we practice it, is there any word that is new for you? Como ven, estamos usando el vocabulario que definimos al principio. Snowing, windy, cold. Yeah. Cold. Está el vocabulario de la ropa. Y hay una estructura que vamos a ver después. Otra estructura gramatical. No sé si tienen ¿alguna pregunta respecto al vocabulario? Matter. Matter. Okay, when you say what's the matter, it's similar to say what is the problem. No es usual decir what's the problem. No. Instead of that, en vez de decir what's the problem, porque no es muy usual decir eso, se dice what's the matter. ¿Cuál es el problema? What's the matter?
Any other question? Who's windy? Windy es cuando está haciendo mucho viento. Cuando el clima está haciendo mucho viento. Windy. Any other question? All right. If there are no more questions, we can practice the conversation. Let's repeat at home. Oh, no. Oh, no. Oh, no. What's the matter? What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. What's the matter? It's snowing and it's windy. So it's really cold. Are you wearing your gloves? No, they are not. What about your scarf? What about your scarf? Okay, and here? Aquila, what about? Se une con una R. What about? What about your scarf? Excellent. What about your scarf? What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. But my coat is not very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Uh-huh. Remember, it's idea. Okay, I'm going to create the groups so you can practice the conversation. So get ready, take a picture, and we're going to practice. Okay. Okay. Okay, remember to click join or unirse, and in that way you're gonna get in groups. Five. Excelente. Okay. Bueno, entonces estamos tres. Okay. Yo no pude tomar captura. Pero yo no pude tomar captura. Aquí lo he puesto. Sí, lo he puesto ahí en la pantalla. Okay, practiquemos. ¿Quién inicia? Si gusta, empiezo yo. Muy bien, de acuerdo, yo seré Julie entonces. Ok, Julie. Muy bien. Oh, no. What's the matter? It's snowing. It's winding, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not. There's at home. What about your scarf? It's at home too. Were you wearing your coat? Well, you are wearing your coat. Es como una expresión, wow. But my coat isn't very warm. Esa palabra sí no sé qué significa warm. No sé si es caliente. Es similar, es no como decir cálido. Ah, cálido. Okay, teacher. Thank you. Okay.
But my coat isn't very warm, and I am not wearing boots. Let's take a taxi. Oh, good idea. Good idea. Okay. Muy bien, muy bien. Okay, Carlos. Muy bien. Okay. Muy bien. Dice, oh no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Will you wearing your coat? But my coat is very warm and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, remember, you did a very good idea. Yes, idea. Good idea. Uh-huh. Idea. And here it's like but. But. My coat. Okay, thank you, teacher. Isn't very well. Okay, so I'm going to check another group. Continue practicing. Okay. Thank you, teacher. Matter. Ah, okay. Si gustan, lo repiten. Mm-hmm. Matter. Matter. Mm-hmm. Matter. Ajá, como con R. Matter. Matter. Matter, okay. Okay. Si gustan, no pueden. Voy a iniciar entonces. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Yeah. Remember, here is boots. 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 Uh-huh. Boots. Mm-hmm. Boots. Okay. Okay. Good. Thank you. Kevin, si gusta. Kevin. No. No, aquí estoy. Dígame. What is the meaning of warm? Cálido. Cálido. Ajá, cálido, cálido. Caliente o algo así, ajá. Ajá, ahí le pregunto, pero mi abrigo no es muy cálido. Warm. Kevin, si gusta, puedes practicarlo. Okay. ¿Con Carolina? Ok, ¿empiezo yo? Ok. Yes. Que salir y entrar nuevamente. Hola. Hi. Ok. Creo que tiene mal el si inter... gusta. Intercambiamos para... entonces para mí. En lo que puede que se ha quedado como congelado. Sería bye. Yuli y yo, ¿verdad? Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf?
It's at home too. Well, you're waiting your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, very good. Just remember, it's idea. 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 It's normal. Es very common, es bien común y es muy normal. Porque idea. Como estamos leyendo y en nuestro cerebro está la palabra idea, porque es del español, se escribe igual, entonces automáticamente decimos idea. Pero es práctica y repetición, ¿verdad? Remember, it's idea. No, dijo que era. Tenemos una consulta, teacher. ¿Sí? La pronunciación de es sería waiting o wearing. Ajá, wearing. Wearing. Ajá, como con r, wearing. Ajá. Wearing. Okay. Wearing, excellent. Wearing. Wearing. ¿Cómo dijo de idea? Idea. Idea. Otro día. Idea. O como que, ay, qué día. Ay, día ese. Idea. Ay, día okay, más teacher. Cansado. Ya no sé. Así estábamos. No me voy a conectar, tengo sueño. Ah, no, pero mire, ya estamos por terminar. Ya mañana es la última clase de la semana y solo nos quedan 4 más. Sí. Sí, gracias a Dios. Pues hay que seguir. Puede haber otro grupo, ya casi terminamos. Ok, bye. Hi, Oscar, finished. Hola, tuve problemas de cuando nos puso en grupo, se salió y ya no pude entrar hasta hace poco. Ay, me imagino, el internet está fallando mucho. Incluso YouTube se había caído antes de que entráramos a la clase, no se podía accesar a YouTube. Ver los videos, no me podía. Ajá. La conversación. La logré hacer captura. Okay, perfect. Remember, the conversation is in the platform too. La conversación está también en la plataforma. No me pude meter a todos los grupos porque pues eran muchos y ya habían practicado suficiente. Pero la mayoría, toda la pronunciación está bien. Sí, a algunos les cuesta un poquito porque están leyendo y ven la palabra idea y dice español y mi cerebro dice idea. But this is practice. It's practice, don't worry. Ay, con la práctica se nos va olvidando esa palabra en español y ya cuando la tenemos que usar en inglés la usamos correctamente. This is practice, all this is practice. Okay, what is important about this conversation is that we are using estamos usando el vocabulario de las clothes, el weather, y también se está utilizando el present continuous, que ese tema yo veo que a muchos hicieron los ejercicios. No es tan difícil. ¿Este tiempo cuándo vamos a usar el present continuous? ¿Alguien se recuerda? ¿No? Ok, el present continuous es el presente continuo. El presente continuo lo utilizamos para hablar sobre cosas que están sucediendo en el momento, ¿verdad? Yo estoy hablando, ustedes están escuchando, están anotando. En español es el ando. En inglés es básicamente similar. Y esta estructura se acompaña del verbo to be, am, is, are, porque es ser o estar, ¿verdad? Estoy. Estás, y luego el verbo principal va a ir con ing al final. Por ejemplo, si aquí digo, I'm wearing shoes, estoy diciendo, estoy usando zapatos. I'm wearing shoes. You are wearing shoes. She's wearing shoes, right? Now, Janet, veo que levantó la mano. La oración que está ahí, que dice... So it's very cold. ¿Qué significa el sol? It's very... Voy a ir a la conversación para que me diga cuál era. ¿Cuál?
O era en la pantallita esta del gramática. Sí, del gramática. ¿A dónde? En conjunciones. So it's very cold. Ah, ok, voy a bajar aquí. Conjunction, so. Conjunction. Ok, la conjunction so es para agregar. Ok, estas son tres conjunciones. Ahorita, por cuestión de tiempo, solo les voy a explicar las conjunciones, pero mañana vamos a partir desde acá. And es como para añadir algo, agregar. Está nevando y está haciendo viento. La contracción, la conjunction but, es como para dar un contraste, una idea opuesta o negativa, ¿verdad? Aquí dice está soleado, pero está frío. Ajá, es como una idea contrastante. Hay sol, pero está fresco, hay frío. Now, it's windy es como para decir como consecuencia o por lo tanto. En esto está funcionando así el so. So tiene varios significados, pero es como para decir así que. O por lo tanto, está haciendo viento, por lo tanto, está bien helado. Ese es el significado de so acá. Entonces, por lo tanto, así que. Uh-huh. Ok. Thank excelente. You. Habiendo dicho el significado de las conjunciones, vamos a parar hasta acá. Y mañana vamos a partir de esto mismo y vamos a practicar present continuous, okay? Thank you for joining today's section. Okay. I hope that you sleep well today, rest a lot, and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Yeah. Tomorrow. Bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye.